Cordial saludo para todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles la más completa información sobre el departamento de Arauca. A ustedes gracias por preferirnos, a continuación veamos los titulares. Hombre asesinó a su esposa y luego intentó quitarse la vida, tras acalorada discusión. Varias heridas con arma blanca causaron la muerte de la mujer. Tres personas gravemente heridas dejó aparatoso accidente en la capital araucana. Secretario de Infraestructura Física del departamento respondió ante decisión de Procuraduría de retirar acompañamiento en obras que se ejecutan en la región. Secretaría de Educación del municipio de Arauca entregó cronograma de actividades para entrega de obras de infraestructura y dotación a colegios. DPX extendió plazo para que beneficiarios alleguen registro educativo. Autoridades del vecino país entregaron a las autoridades colombianas más de 500 reses que lograron incautar en ese territorio. Combustible nacional no llega a Arauca por orden público. Gobernador cumplirá agenda en el interior del país. Integrante de la FARC que había sido capacitado en curso político se desmovilizó en las últimas horas ante unidades del ejército. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos el video filtrado del Star Wars, lo último en las tendencias del Mundial Brasil 2014. Ya venimos. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Y abrimos esta emisión de noticias con un lamentable hecho de intolerancia. Un hombre asesinó a su esposa y luego intentó quitarse la vida tras una acalorada discusión. Varias heridas con arma blanca causaron la muerte de la mujer. Los hechos se presentaron en la capital araucana. Un nuevo hecho de sangre se presentó en esta región del país. El deceso de Yoshmaira Puerta a manos de su compañero sentimental se conoció la madrugada del pasado sábado cuando la comunidad dio aviso a las autoridades. La tragedia se presentó cuando, según información de uno de los familiares que pidió no revelar su nombre, luego de una acalorada discusión, Carlos Eugenio Cisneros, como fue identificado el hombre, agredió con arma blanca a su compañera sentimental, propinándole más de 8 heridas en diferentes partes del cuerpo. Yo la conocí a ella como una mujer muy trabajadora, una mujer noble, una mujer de casa, ¿no es cierto?, dedicada a sus hijos, dedicada al trabajo, porque era muy trabajadora ella. Ella era una mujer que nadie la miraba en fiesta, nadie la miraba en nada. Ella era una mujer de casa. Así la conocemos nosotros. La mujer murió sin alcanzar a recibir atención médica, mientras que el hombre con un arma blanca intentó quitarse la vida. Sin embargo, fue remitido al Hospital San Vicente de Arauca, donde recibió atención médica y posteriormente retenido por las autoridades. El caso está bajo investigación, pues el presunto agresor fue judicializado por haber aparentemente asesinado a su compañera sentimental. El hombre era sobrino de mi esposo, pues eso es una cosa lamentable que nosotros, pues a nosotros nos duele mucho, porque nosotros no habíamos visto nunca en la familia de nosotros un caso de eso, pues. Entonces, pues nosotros nos duele tanto de ver los hijos que quedaron solos, sin papá y sin mamá, y la mamita de él enferma. Pues entonces es una cosa aterradora. Tres niñas y un niño. ¿Ves? El niño tiene 14 años, las otras como de 10, como 7, 4. Aunque los casos han disminuido en la ciudad, se mantienen centros de escucha y atención a personas con este tipo de problemas con el fin de que se busque ayuda y no se presenten esas tragedias. Prestemos mucha atención a estos casos, de que si nosotros escuchamos algo, alguna cosa, alguna amenaza contra, así, eso se trata de maltrato familiar, ¿no es cierto? Pues que avisemos, denunciemos, porque si nosotros no denunciamos, este caso yo creo que nadie lo sabía porque nadie había denunciado esto. Tres personas gravemente heridas dejó un aparatoso accidente. Siguen los comparendos por conducir en estado de embriaguez. El director de Tránsito y Transporte, Freddy Serrano Díaz, entregó un informe de los hechos que en materia de movilidad se presentaron durante el fin de semana
entre los que se destaca un aparatoso accidente que dejó 3 personas gravemente heridas. Durante este último fin de semana, por fortuna, la movilidad fluyó normalmente, 2 incidentes aislados el uno del otro. Básicamente se presenta el choque de 2 motocicletas en inmediaciones de la calle 23 con carrera 12 de la ciudad capital de Arauca, donde resultan 3 personas gravemente lesionadas y que fueron conducidas al Hospital San Vicente de la jurisdicción. Aunque los operativos continúan, los padres permiten que los menores continúen manejando automotores sin licencia, lo que pone en riesgo a la comunidad y acrecienta la accidentalidad. El hecho ocurrió en uno de los puestos de control instalado por la Policía Nacional, donde un ciudadano al que se le solicita o se le requiere para realizar la prueba de embriaguez, básicamente trata de huir y se lleva por delante a uno de los policías, a uno de los agentes que se encontraban en el lugar y que de hecho, con base en el reporte del Instituto Colombiano de Medicina Legal, tiene una incapacidad de 8 días por cuenta de lo ocurrido. El ciudadano, lamentablemente, no respondió al llamado de las autoridades y por cuenta de esa situación fue puesto a disposición de la Fiscalía. Al parecer aún sigue actualmente a disposición de las autoridades competentes y está capturado. 40 personas han perdido la vida en lo corrido del año en accidentes de tránsito, en lo que se incrementa por el consumo de bebidas embriagantes, pero que para el directivo la comunidad no toma conciencia. Durante el último fin de semana han sido detectadas 42 personas conduciendo bajo los influjos del alcohol solamente en la ciudad capital. La situación es altamente preocupante. Hacemos un llamado una vez más a la ciudadanía para que entienda y asuma la severidad de la ley 1696 que modificó lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, invitando asimismo a que se cumpla y no se infrinja lo que dispone la norma, básicamente hecha para buscar minimizar los accidentes y reducir las consecuencias. Secretario de Infraestructura Física del departamento respondió ante la decisión de la Procuraduría de retirar el acompañamiento en obras que se ejecutan en la región. Se analiza con lupa si se presentaron inconsistencias en la adjudicación de los contratos. En una nota periodística, el diario El Tiempo dio a conocer donde la Procuraduría General de la Nación le envió un oficio al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, en el que da por terminado el acompañamiento a la licitación para el mejoramiento y mantenimiento de varias vías y que corresponde a una millonaria inversión por no encontrar presuntamente respuestas a las inquietudes del Ministerio Público. La licitación que ha sacado la Gobernación de Arauca para pavimentar un tramo más de la vía Arauca-Cravo Norte, contemplada dentro de un convenio suscrito con la Nación, que por 15 mil millones de pesos buscaba o buscó el mejoramiento que ya se adelantó de la vía Corocoro-Arauca, de la vía Corocoro-Cravo Norte, de la vía Tame-Puerto Rondón, en este caso, una adición por 9.197 millones de pesos para mejorar la vía Cravo Norte-Arauca. Hemos determinado, una vez se recibió la comunicación por parte del despacho del señor gobernador, que adelantemos una revisión exhaustiva desde la unidad ejecutora, la Secretaría de Infraestructura, a la unidad de contratación, a donde se adelantan los procesos de contratación al respecto de todo lo que tiene que ver con el proceso licitatorio, encontrando que los aspectos que son mencionados en la Procuraduría, en una carta que para nosotros se vuelve un signo de alerta, es decir, no desconocemos lo que significa que la Procuraduría diga que se retira del acompañamiento a un proceso licitatorio. El Ministerio cuestiona que se modificaron los pliegos definitivos en temas como el índice de liquidez y factores de evaluación, como la disponibilidad de materiales, sin que se haya hecho el correspondiente análisis y justificación, tema que se investiga con lupa, dijo el secretario de Obras del departamento. En lo que tiene que ver con modificaciones que se hayan hecho con aspectos de que el pliego en la parte jurídica y en algunos temas financieros haya tenido modificaciones, los proyectos de pliegos o prepliegos se publican precisamente sin que sean obligatorios para que puedan haber observaciones al respecto de esos temas y ellos se puedan modificar permitiendo la pluralidad de oferentes. Aquí hubo una pluralidad de oferentes, 3 oferentes se presentaron en esta licitación y también se menciona dentro de la nota que hay un cambio entre el valor total de la obra versus el valor que finalmente se está contratando. Ahí hay que hacer una claridad. De hecho, la nota, como lo mencionaban ustedes, publicada por El Tiempo, dice que pasamos de 9.170 millones de pesos
a 8.137 millones de pesos. No es que exista un cambio, es que el convenio firmado con la Nación está ni siquiera por 9.170, por más, por 9.197 millones. Dentro de ese convenio va la obra, que es por los 8.100, un poco más de 100 millones, y la interventoría, que está por 430 millones. Luego eso permite que haya una diferencia entre el convenio y la obra que se ejecute. No se ha reducido la obra que se va a adelantar allí. Según el Ministerio Público, una de las firmas que se habían propuesto para hacer la obra, Infracol S.A., no anexó el proceso, garantía de seriedad ni una oferta económica, así como otras inquietudes planteadas por el ente. Empezamos a revisar cada uno de los puntos dentro de los cuales está lo que tiene que ver, dice la nota de la Procuraduría, con la falta de respuesta a observaciones hechas por este ente de control. La Gobernación de Arauca el día 24 de febrero dio respuesta a las dos comunicaciones recibidas por la Procuraduría, respuesta que está para consulta en el SECOP, que fue publicada oportunamente y que allí se encuentra. Sin embargo, esta comunicación que recibimos de la Procuraduría nos muestra que debemos revisar si estas respuestas en alguno de esos puntos no han dado satisfacción a los requerimientos de la Contraloría. Se analiza por cada una de las dependencias si existieron falencias. Sin embargo, según Sarmiento, se ha respondido de forma oportuna a cada solicitud, lo que lleva a creer que la respuesta no fueron a beneplácito del Ministerio Público. En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Secretaría de Educación del municipio de Arauca entregó cronograma de actividades para entrega de obras de infraestructura y dotación a colegios. DPX extendió plazo para que beneficiarios alleguen registro educativo. Autoridades del vecino país entregaron a las autoridades colombianas más de 500 reses que lograron incautar en ese territorio. Combustible nacional no llega a Arauca por orden público. Gobernador cumplirá agenda en el interior del país. Integrante de la FARC que había sido capacitado en curso político se desmovilizó en las últimas horas ante unidades del ejército. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos el video filtrado del Star Wars, lo último en las tendencias del Mundial Brasil 2014. Ya venimos. Mijo, que huele feo. ¿Y no ves la cantidad de basura que hay regada en todos lados? Uy, sí, qué feo se ve todo. No dan ganas de venir a mercar. Mantengamos nuestra plaza limpia, libre de basura. Recuerda que es el principal lugar donde nuestros alimentos venimos a buscar. Mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. Acceda a la educación técnica subsidiada en la Corporación de Educación del Oriente, Corporiente. Matrículas abiertas. Teléfono 885-4530, 885-6155. Dirección, calle 20, carrera 30 esquina, barrio Corocoras. En estos días me he sentido mal. Pasaste junto a mí y me ignoraste. Por un momento pensé que vendrías a acariciarme. Pero qué impresión cuando la bolsa de basura junto a mí dejaste. El separador fue creado para embellecer nuestra Arauca. No arrojes basuras en él. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental Nahuan, Naturaleza, Agua y Ambiente. Haga parte de los profesionales de éxito. Estudie en la Corporación Universitaria Remington. Matrículas abiertas. Teléfono 885-4530. 885-6155. Dirección, calle 20, carrera 30 esquina, barrio Corocoras.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Todos apoyar a nuestra selección Colombia. Global TV y su plan Fidelidad te dan la oportunidad de ganarte una espectacular camiseta de nuestra selección Colombia. O un balón de fútbol Brazuca. El balón oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Solo debes pagar tu factura al día y a fin de mes puedes ser uno de los más de 30 felices ganadores. Solicita tu cobro a domicilio sin costo llamando a los teléfonos 885-3842 y 885-2122. Ahora sí, todos a gritar. Su plan Fidelidad. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Para atrás, porque... Hoy a las 7 y 30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. ¿Crees que no tienes tiempo o que solo pagando puedes ejercitarte? ¿Crees que para mantenerte saludable tienes que sacrificarte? Pues es hora del sencillo Plan A, actividad física, alimentación y agua saludable. Muchas personas lo han comprobado. Me siento mucho más vital desde que practico el Plan A. Duermo mucho mejor. Es tan rico y tan sencillo de preparar. Mi familia está feliz y soy más feliz. El Plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu Plan A. Te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Sígale para esta mil pesito, hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aproveche la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber.
Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios, Canal 5 TV, Portel TV, Tele Oriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en el departamento de Arauca. Secretaría de Educación del municipio de Arauca ya tiene el cronograma de actividades para la entrega de obras de infraestructura y dotación a colegios. La Secretaría de Educación Municipal definió 9 fechas para la entrega de obras y dotación en la capital araucana, con el que se busca fortalecer el aprendizaje en esta región del país. Ese acto protocolario se va a hacer el día viernes a las 10 de la mañana, se ha invitado pues, toda la comunidad para esa entrega, y lo que quiso la Administración Municipal con esto fue llegar masivamente a las diferentes instituciones educativas. Por experiencia, cuando en la institución donde yo laboro había un bidobín, y habíamos 4 o 5 profesores que para esa misma hora queríamos dictar una clase y utilizar esa herramienta, pues no lo podíamos hacer, teníamos que agendarnos. Ahora lo que queremos es hacer una entrega masiva donde puedan contar con la mayoría de las aulas de esas dotaciones. La dotación de los colegios y escuelas consta de material didáctico, tecnológico, de cocina y agropecuario. Entrega de material agrícola para los proyectos agropecuarios de las instituciones rurales. Los estudiantes, pues, en la ejecución de sus proyectos pedagógicos, lo hacían manualmente. Ahora lo queremos es tecnificar y brindarles unas mejores herramientas, las cuales pues los proyectos quedarían de la mejor manera. También se quiere complementar algunos restaurantes escolares de la zona rural, de los pueblos Innus, del CEAR El Tránsito, de José Asunción Silva, del CEAR Santo Ángel y la institución educativa Mate Candela. Los estudiantes del colegio público, según el docente, gozarán de buenos equipos y mejores ambientes escolares, por lo que se ha pedido fortalecer la seguridad en las instituciones con el fin de preservar los elementos. Bueno, hay 2 llamados, uno para la institución educativa de cuidar lo público, de cuidar de que son herramientas que deben perdurar, de no dejarlas perder o no dejarla dañar del estudiante. Y el otro llamado, no queremos por favor que en el año, en diciembre o en vacaciones, que no hay alumnos, pues las instituciones educativas queden solas, porque se va a convertir prácticamente en blanco de los ladrones. Ese es el llamado, a que por favor cumplamos con los compromisos y la otra es que los celadores los necesitamos en horas de la noche. En ocasiones vemos celadores en horas del día, y para que si ahí están las instituciones educativas abiertas, lo que necesitamos es seguridad en la noche o cuando la institución esté sola. DPS extendió plazo para que beneficiarios alleguen registro educativo de estudiantes que le permiten reclamar el incentivo que otorga el programa Familias en Acción. Hasta el próximo viernes se extendió el plazo del DPS en el programa nacional Más Familias en Acción, con el fin de que los beneficiarios que no han allegado los requisitos de estudiantes se acerquen al enlace municipal. En la semana pasada habíamos dado la información de que el plazo era hasta el 3, sin embargo se envió un requerimiento al nivel nacional y al DPS para poder alargar este plazo, ya que los colegios estaban en vacaciones y pues a las mamás se les dificultaba un poco. Recibimos hoy respuesta y nos ampliaron al plazo hasta el viernes 11 de julio, así que las mamitas que no han realizado la actualización escolar o que no han traído el certificado de estudio tienen plazo esta semana. Por favor, recordarles que son solo las mamás que no han hecho actualización escolar o a las que no les llegaron pago. El no entregar los documentos ha impedido que al beneficiario le sea desembolsado los recursos, lo que se ha convertido en una de las principales dudas de la comunidad. Prácticamente el tercer llamado, se había hecho una actualización escolar primero del 8 de abril al 5 de mayo, donde todos los beneficiarios tenían que acercarse a verificar si el CIMAT había certificado a los niños o si tenían que traer certificado de estudio. Desde la semana anterior se anunció el pago de los incentivos a que son acreedores estas familias. Sin embargo, muchos no han podido reclamarlo por la falta del documento.
Estas personas que no hicieron este proceso en el mes de abril, pues obviamente ahorita se vieron afectados y no recibieron el pago o el incentivo de Familias en Acción. La idea es que podamos hacer esta actualización escolar nuevamente para que a partir del próximo proceso de pagos puedan recibir el incentivo. Autoridades del vecino país entregaron a las autoridades colombianas las más de 500 reses que se lograron incautar en ese territorio pertenecientes al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. Tras intensos operativos y luego el acompañamiento de la fuerza pública del hermano país hasta el puente José Antonio Páez, pasaron las más de 500 reses recuperadas en la vecina población, producto de un robo de más de 1.200 semovientes en esta región del país. Estado de Apure, en la finca El Mosquito, de la parroquia de Lorza. Ya las autoridades venezolanas están adelantando las correspondientes investigaciones y judicialización que corresponden para lograr que ese ganado que se encontró allí pues tenga las correspondientes sanciones. En el momento no hay capturas, simplemente se logra la recuperación de ese ganado en la coordinación que se hace, como lo dije inicialmente. Se logra dar las características del hierro que tiene la marca de este ganado y de esta manera es que se logra la ubicación y posteriormente en ese trabajo coordinado pues se trae hacia Colombia. Los animales fueron hallados en una finca en el sector de Lorza y se investiga si el propietario de la finca tendría complicidad con los autores del robo, aunque no se descartó que se trataría del ELN. Los autores de este hurto pues todo indica que son responsables la organización terrorista del ELN, quienes llegaron a la finca el Fundo Nuevo, donde ubican a esos 7 trabajadores en un cuarto y de allí se hurtan más de 1.000 cabezas de ganado, que es donde se inicia la investigación. Son varias las operaciones que se adelantan con efectivos de la hermana población fronteriza, por lo que se destacó el apoyo de la comunidad a la hora de brindar información. Agradecer aquí a la información que nos da la ciudadanía, donde se inicia realmente esta investigación y conforme a esa investigación se suministra estos datos a la Guardia Nacional Venezolana para que se inicie desde allí un rastreo a estos animales que se habían hurtado desde aquí de Colombia. Y es así como se logra la ubicación de estas reses y es trasladado en una coordinación con la Guardia Nacional Venezolana hacia Colombia y se logra recuperar 547 cabezas de ganado. El ganado fue puesto a disposición de la autoridad sanitaria de la ciudad araucana para verificar que no estén contaminados, teniendo en cuenta que viene de una tierra endémica en cuanto a astosa y brucelosis se refiere. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Hombre asesinó a su esposa y luego intentó quitarse la vida. Tras acalorada discusión, varias heridas con arma blanca causaron la muerte de la mujer. 3 personas gravemente heridas dejó aparatoso accidente en la capital araucana. Secretario de Infraestructura Física del departamento respondió ante decisión de Procuraduría de retirar acompañamiento en obras que se ejecutan en la región. Secretaría de Educación del municipio de Arauca entregó cronograma de actividades para entrega de obras de infraestructura y dotación a colegios. DPS extendió plazo para que beneficiarios alleguen registro educativo. Autoridades del vecino país entregaron a las autoridades colombianas más de 500 reses que lograron incautar en ese territorio. Combustible nacional no llega a Arauca por orden público. Gobernador cumplirá agenda en el interior del país. Integrante de la FARC que había sido capacitado en curso político se desmovilizó en las últimas horas ante unidades del ejército. Esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos el video filtrado del Star Wars, lo último en las tendencias del Mundial Brasil 2014. Ya venimos. ¿Estás buscando universidad? Estudia en el Politécnico Gran Colombiano. Matrículas abiertas. Teléfono 885-2317. Dirección: calle 14, número 2561, barrio Santa Teresita. Si mis orillas contaminas, no apreciarás mi belleza. Cuando vengas a visitarme,
no traigas tu basura. Recuerda que el agua es fundamental para la vida. Si quieres ayudar, mis riberas debes cuidar. Un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente del municipio de Arauca y el proyecto de educación ambiental NAHUAN, Naturaleza, Agua y Ambiente. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica. El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca, Programa ETV, Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud, por el respeto a la misión médica. Don Chucho, ¿me regalan una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos? Y que 8 cuartos. El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de cable. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. No olvide, para estar bien informado, visite nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Combustible nacional no llega a Arauca por el orden público. El hecho acrecienta el contrabando. Este será uno de los temas que cumplirá el gobernador con ministro de Minas en el interior del país. Una importante agenda cumplirá el gobernador del departamento, Facundo Castillo, en el interior del país, con el que se busca una reunión con el ministro de Minas a petición de los propietarios de las bombas de gasolina ante la deficiencia del producto en la ciudad, hecho que acrecienta el contrabando. En la actualidad ellos han venido presentando dificultades por el tema de orden público, donde Terpel, el centro de desabastecimiento o de abastecimiento de gasolina, lo ubicó en Aguasul Casanare y por ende tienen que llegar hasta allí
para poder transportar la gasolina. Es aquí donde se le lleva una propuesta por parte de los expendedores de gasolina del departamento de Arauca al ministro de Minas. Esperamos que sea acatada, pues, para buscarle una solución. De la misma manera, también el día jueves vamos a tener una reunión bastante importante los gobernadores del departamento de frontera, donde vamos a presentar algunos proyectos que son de impacto para el departamento de Arauca, en este caso frontera con Venezuela, para que así podamos ser parte del programa presidencial Frontera para la Prosperidad. Asimismo, el mandatario explicó el motivo por el cual el departamento no pudo exportar las más de 3.000 cabezas de ganado con destino a territorio venezolano por el puente internacional José Antonio Páez, a pesar de contar con el aval del gobierno nacional y que fue anunciado por las autoridades y el gremio ganadero. Estado apoyando a los ganaderos del departamento de Arauca para el tema de la exportación de ganado, y es acá donde en todo proceso que se inicia se tienen dificultades. Yo creo que este no es ajeno a ello, y es acá donde dentro del proceso de exportación ya tenemos la autorización para poder exportar ganado hacia la hermana República de Venezuela. Se presentó un inconveniente, y es que las empresas no estaban autorizadas para venir y recoger el ganado en Arauca y poderlo llevar hacia Venezuela. No tenían el permiso, las empresas venezolanas no tenían el permiso para poder ingresar acá a Colombia y poder sacar el ganado. Y por supuesto, Arauca no habían empresas también autorizadas para poderlo llevar hacia Venezuela. Es acá donde, con acuerdos por el Ministerio de Transporte, se sacó una resolución provisional para sacar un promedio de 4.000 cabezas de ganado que estaban aquí en el departamento de Arauca. Eso era una resolución provisional donde aquí la DIAN tuvo sus observaciones y por supuesto no le dio continuidad a este trámite. Se trabaja desde el orden nacional con el fin de buscar una empresa de transporte que cumpla con los requisitos de exportación ante la negatividad de la DIAN de ser flexibles ante la región. Lo más conveniente, y es lo que hablábamos con los ganaderos hace aproximadamente 15 días, es que ellos contraten con una empresa que cumpla con todos los requisitos y así evitar los inconvenientes que se han venido presentando. Pero eso es parte del proceso. Lo importante es que seguimos avanzando y que ojalá dentro del menor tiempo posible estas dificultades que se han presentado para poder exportar el ganado se pueda subsanar en el menor tiempo y así poder avanzar en este tema tan importante para los araucanos. Integrante de las FARC, que había sido capacitado en curso político en varias regiones del país, se desmovilizó en las últimas horas ante unidades del ejército. La Fuerza de Tarea Quirón, en desarrollo de operaciones de control territorial de área sobre el sitio conocido como Caño Cuarteles, centro poblado de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, recibieron a un hombre que de manera voluntaria se presentó ante esas unidades militares, manifestando pertenecer a la FARC y su intención de desmovilizarse. Alias Jairo, el abuelo de 42 años de edad y natural de Arauca, se desempeñó como guerrillero raso durante un año en la compañía Hainover García, anteriormente denominada Daniel Bandán, del décimo frente de la FARC, grupo armado ilegal que capacitó al desmovilizado en varias oportunidades, desplazándolo a otro territorio para realizar curso político. Jairo, el abuelo, manifestó su decisión de dejar las armas tras ser sometido a malos tratos por parte de sus cabecillas. Vamos con Iván Franco y Tres Cosas en la Red. Bienvenidos esta noche a Tres Cosas en la Red, el espacio donde se va a conocer cuáles son las principales tendencias en el mundo de las redes sociales y la internet. A continuación, conozcamos qué traemos para el día de hoy. Y tras la eliminación de Colombia de Brasil 2014, los videos tendencia no paran, como este donde la pintora Heather Rooney retrata este video a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi, de forma irresistible, pero usando los lápices colores. Su resultado final es fascinante y podría pasar perfectamente por una fotografía. Vean ustedes.
Y Neymar se despide del Mundial entre las lágrimas, dolor físico y emocional. Una fractura en una vértebra lo mantendrá alejado de las canchas entre 4 y 6 semanas. El jugador se despidió con un emotivo video que fue visto por millones de personas en las redes sociales. El jugador se le notaba la nostalgia. Escribieron los mensajes por todo y dice que mi sueño no acabó. Fue interrumpido por una jugada, mas él continúa. Tenho certeza que meus companheiros. Y se filtró el siguiente video montaje perfecto que nos muestra el impresionante rodaje de la película La Guerra de las Galaxias, episodio 7. En el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, estaremos prontos a vivir un nuevo episodio de esta impresionante película que es muy famosa. Tal vez los rebeldes se esconden en Berlín. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y hemos llegado al final de Tres Cosas en la Red, pero sí antes recordarle que en las redes sociales usted nos puede encontrar. En Facebook se nos encuentra como Canal CNC y en Twitter como arroba Canal CNC Arauca. Recuerden que nuestra página web también está disponible para todos ustedes, www.canalcnciarauca.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos.